Ted, gracias por estar aquí con nosotros. Se supone que va a haber un cambio notable con esta transición a la presidencia de Donald Trump. Y si es así, ¿cómo? ¿De qué manera? Sí, va a ser un cambio sustantivo, pero el misterio es exactamente qué y cómo. Por su equipo, podemos ver que hay polos de poder dentro de su entorno, pero no sabemos qué va a hacer Trump de manera personal, porque él mantiene un estilo de sorpresa y yo creo que eso es parte de lo que tenemos enfrente. Pues él ha hablado mucho de México, casi todo en términos muy negativos. Esta relación ya está en crisis antes de que llegue al poder, pero muy poco sobre el resto de América Latina. ¿Qué podemos esperar de la política exterior hacia la región? ¿Cuáles van a ser los puntos clave para el futuro? Pues yo creo que primero tenemos que ver qué tiene para México, porque eso es el templete para su actitud hacia la región, creo yo. Y es anti-migrante. No sabemos si los poderes dentro de la administración, que tradicionalmente desde el sector empresarial han apoyado una migración, un flujo libre de migrantes, van a sobrevivir el ataque. Pero tenemos que pensar de que de alguna forma sí van a mantener su posición de utilizar la mano de obra de México, de Centroamérica, para fines industriales, hotelera, etcétera, en los Estados Unidos. Eso es parte del plan estratégico. No sabemos si los intereses alrededor de, por ejemplo, el secretario de Estado, Rex Tillerson, van a decir finalmente, mira, tenemos que tener el acceso a la mano de obra. Pero lo que podemos saber con seguridad es que Trump va a endurecer la política fronteriza, va a ampliar la militarización, que ha sido parte un constante de la política de los Estados Unidos. No podemos pensar que entre Obama y Trump hay una diferencia total, porque Obama ha mantenido una política muy dura hacia el migrante, pero Trump lo va a endurecer aún más para decir a su gente, mira, yo soy el que prometió el cambio y estamos cambiando, echando mexicanos. Y yo creo que esa actitud va a afectar eventualmente la relación con toda la región. Y tú diriges el programa de derechos humanos en Global Exchange. ¿Podemos imaginar qué impacto tendrá la presidencia de Trump en la situación de derechos humanos en nuestra región? Sí, yo creo que el discurso de Trump y sus selecciones de equipo muestran y mandan un señal a los bullies, a los violentos, sean oficiales o no oficiales en la región, que el poder va a determinar el futuro en nuestros países. Eso es lo que el señal que manda Trump a los bullies en la región, porque él viene de esa posición de ser un gran bully. Entonces, eso es lo que estamos. Pues es la misma lucha que hemos tenido desde hace siempre. Tal vez no, nos van a facilitar la identificación de nuestros enemigos, porque yo creo que van a salir del closet en este momento muchos, pero es un momento muy peligroso y yo creo que la administración de Trump, de los Estados Unidos, está mandando el reverso de lo que necesitamos. Sé que estás hablando de casi una luz verde para la represión. Sí, yo creo que es lo que tenemos que estar mirando eso y enfocándonos en esa posibilidad, porque lo veo muy real. Ted, hablando de Rex Tillerson como secretario de Estado,
viendo el gabinete, que ya sabemos la composición básicamente, ¿cuáles son los otros puestos clave para América Latina y qué podemos esperar de esta gente? Pues yo creo que hay tal vez polos de influencia dentro de la administración. Rex Tillerson definitivamente representa uno. Otro es Steve Bannon, que viene de la ultraderecha de los Estados Unidos, el editor de Breitbart News, un periódico online de la posición nacionalista racista en Estados Unidos. Es el Ku Klux Klan limpio, y él está en el mismo oficina de Trump como consejero de estrategias. Entonces yo creo que él también tiene un grupo alrededor, fuera de Washington también tiene su gente. Otro es el Reince Priebus, que es más un republicano tradicional. Él va a estar encargado del ataque al sistema de seguridad social, de Medicare. Él va a ser el brazo derecho de Trump en el Congreso. Entonces, esos grupos de poder no tienen una coherencia ideológica, van a estar combatiendo más en un modo más primitivo, pues. Y luego están los militares. Rara vez hemos visto un gabinete, un equipo alrededor del presidente tan lleno de hombres militares o exmilitares. ¿Qué impacto tendrá esto? Sí, billonarios y militares. Y militares recientemente salientes de las Fuerzas Armadas. Eso va a complicar incluso la aprobación de varios. En el caso de Mad Dog Mattis, eso va a influir en su porque hay una ley que tienen que modificar para que entre. Pero teniendo militares y gente con esa mentalidad tan cerca de la administración también manda un señal escalofriante a ciertos sectores, porque los militares están muy dispuestos a utilizar los métodos más directos y violentos y hacer alianzas con gente con las mismas tendencias en todo el mundo. Sí, ahí no entra la diplomacia, es otra forma de... De relación internacional, sí. Bueno, pues es una situación muy peligrosa y mucha incertidumbre en ese momento. Gracias, Ted, por estar aquí con nosotros. Gracias, Laura. Y gracias a ustedes. Soy Laura Carlson, reportando para Rompimiento TV desde Washington.